han descartado un suicidio, han descartado un accidente. Es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. La autopsia de Facundo ha sido una muerte traumática. Allí lo escuchábamos. Está aquí con más información Gustavo Carabajal. Caraba, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes para todos. Asfixia por sumersión. ¿Qué era lo que se había dicho al principio? Sí. ¿Te acordás que después la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, salió a desmentir que cualquier opinión o cualquier concepto de este tipo, conclusión, hubiera salido del juzgado? Bueno, era lo que se había dicho al principio. Ni bien los peritos forenses vieron el cuerpo aquel martes de septiembre, último martes de agosto, en la sede del equipo argentino de antropología forense. Sí. No hay dudas de que para los forenses, para los expertos en diatomeas también, ¿no? Nosotros vimos que había expertos en diatomeas, entomólogos. Las diatomeas son un microorganismo, un alga, y había una experta del CONICET que fue incluida en el equipo de 14 expertos que iban a revisar el cuerpo de Facundo Astudillo. Esa alga que estás marcando es una alga que estaba en la zona donde encontraron el cuerpo, en ese cangrejal. No había ninguna otra, exactamente. Lo único que había en el cuerpo y en los restos de la ropa también de Facundo Astudillo era este microorganismo que crece en ese lugar. ¿Esto qué indica? Que la escena de la muerte fue esa, que no hubo escena, que esta no fue la escena secundaria, o sea que no lo mataron en algún lugar y lo depositaron claro, en ese sitio. No plantaron el cuerpo ahí. Eso es lo. También algo importante para remarcar, no se encontró ningún resto de sustancia alcalina o un agresor químico que hiciera presumir o avale la presunción de que el cuerpo de Facundo intentó ser sometido o fue sometido a algún agente químico agresivo para hacerlo desaparecer. Tenemos parte aquí del informe final de la autopsia. Dichos resultados permiten aseverar con el rigor científico necesario que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión, ahogamiento. Sí. La sumersión, mecanismo asfíctico, sí, es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento, y allí hablan de asfixia mecánica. La asfixia mecánica es supuestamente cuando alguien es metido con la cabeza bajo el agua. Sí. Supuestamente. Esa es la presunción. Ah. Pero no se puede todavía terminar de definir efectivamente si fue un homicidio, si fue un accidente, no. Lo que se dice es cómo murió, pero no cómo se produjo esa muerte. Bueno, justamente esto que nos está diciendo Gustavo Carabajal lo dice en esta parte del informe. Ahí está, No pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta. Allí habla de suicidio, homicidio o accidental. Porque Y sigue, perdón, los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales de origen traumático ni ostras antemortem previas a la muerte, quiere decir, ¿no? Ni otras, ahí la S está de más, ni otras antemortem, o sea, previas a la muerte. Sí. Significa que no encontraron ninguna lesión compatible con una herida de arma de fuego, con una puñalada o con que lo hayan sometido a una golpiza. Los huesos... Sí. A pesar de que había una parte del esqueleto que estaba separado del otro, hablamos de un brazo y un hombro, no fueron sometidos a la acción de ninguna puñalada, sino tenía que haber alguna marca. Claro, no encontraron eso. No se encontró. Las marcas que encontraron, perdóname, Eleonora, son compatibles con la fauna, con los dientes de la fauna que está en ese lugar. Terrible. Se habla del zorro colorado, típico de animal, de carroña, que habita en ese cangrejal. Vamos a hablar con Leandro Aparicio, él es abogado de la familia de Facundo, para ver, bueno, cómo tomaron este informe final y cuál es la lectura que ellos hacen. Aparicio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la lectura que hacen de este informe final que estábamos conversando aquí con Gustavo Carabajal?
Bueno, primero que era un informe que ya estaba elaborado y que se supone que debía ser sometido a una consideración previa, pero ya estaba armado ese informe, muy ambiguo, muy confuso en algunos aspectos que no nos quedan claros y que obviamente que los señores peritos al momento del juicio, que va a haber un juicio oral, que van a estar imputados los policías ahí, que no es únicamente esta pericia la investigación de la causa, que estamos tomando desde que venimos de Buenos Aires audiencias testimoniales, que sabemos, no nos queda ninguna duda, que fue la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay cada vez más pruebas, va a haber medidas. Ahora, Aparicio, perdón, digo, acá estamos justamente viendo una parte del informe que dice no se observan signos de participación de terceras personas. ¿Esto también lo ponen ustedes en duda? Ahí, cuando yo estaba escuchando al señor Carabajal, los brazos no se encontraron nunca. Ah, no se encontraron nunca. No. Lo que sí había otros restos desperdigados. Yo lo que le quiero decir, con todo respeto, es que no se observa signo de participación. De no terceras personas, no sí. Sí, no quiere decir que no se hayan participado. Yo le quiero decir lo que nosotros tenemos, no lo que nosotros creemos o inventamos, lo que tenemos. Tres testimonios de tres personas que lo ven ser subido a un patrullero después de la detención oficial, 5 horas después, en dirección a Bahía Blanca, pasando Burato Beach. Dos testimonios de personas que lo ven tirado a Facundo en la ruta, cercanía de Origone, tirado. No como dice el oficial González de Origone, caminando al lado del alambrado, no, tirado. Después tenemos la sandía adentro del calabozo de Origone. Después tenemos la geolocalización de un Toyota Etios muy cerca del lugar, el día 8 de mayo. Casualmente el día 8 de mayo desactiva su WhatsApp la señorita Xiomara Flores, la policía que dice que lo lleva a Facundo y que lo deja en Teniente Origone. Después tenemos en la pericia realizada en Gendarmería que el perro Yatel encuentra en la turmalina, una piedrita que Facundo y los amigos de Facundo tenían. De hecho, la cervecería donde trabajaba Facundo se llama Turmalina. Ayer llevamos con los amigos la piedrita allá. Tenemos las relaciones entre porque ese Etios pertenece a la policía de Bahía Blanca, no a la de Villarino. Y tenemos investigando las relaciones entre los policías de Villarino con los policías que prestaban servicios en esa comisaría comunal. Por lo tanto, este informe, nosotros tenemos ahora una reunión con nuestro perito, es muy, muy vago en algunas cosas, es confuso, y a mí no me tiene en cuenta otras cuestiones. ¿Cómo si es cierto que se ahogó o que se asfixió? No sé cómo, sí, asfixia qué le pasó. Por sumersión. ¿Qué pasaba con la camiseta? ¿Qué pasaba con la zapatilla que estaba ahí? La ropa de Facundo todavía no fue peritada y el pantalón que Facundo tenía en la foto, que se ve en la foto, estaba dentro de su bolso, a 4 kilómetros de ese lugar. Son todas cuestiones que nadie me las sabe explicar, ni ningún informe. Doctor. Nuestro perito no suscribe en la totalidad de ese informe. Tiene discrepancia. No está claro ahí, pero sí, fue así. Ahí va la pregunta. La doctora Virginia Kramer, ella es la perito designada por ustedes, ¿firma este informe o firma en disidencia? Firma en disidencia. ¿Y el resto de los peritos? Que entiendo que ese informe ya estaba hecho. Ese informe, o sea, el código establece, creo que el 275, no lo tengo claro con los artículos, establece que se tienen que reunir, dialogar, y ahí establecer. Eso ya estaba armado, ya estaba el informe, ya estaba hecho. ¿Cómo fue el acto hoy de lectura? ¿Usted nos puede explicar a toda la gente cómo fue el acto de lectura hoy? Porque supuestamente, es como dice usted, se reúnen habitualmente en este tipo de presentaciones, es como una especie de ateneo donde cada uno de los peritos que participaron en la autopsia explica su trabajo, ¿no? Y cómo firma y los fundamentos de por qué llega a la conclusión. ¿Cómo fue esto? Bueno, yo no participé porque por el código yo no puedo estar presente en esa reunión, únicamente están los peritos con la jueza. Esto me lo cuenta la doctora Kramer, y en muchos aspectos, en muchos tramos de ese informe, hubo muchísimas discrepancias que no están zanjadas. Entonces, en ese contexto hubo discusiones fuertes respecto de algunas cuestiones de los dientes rosas, de algunas cuestiones de si efectivamente el cuerpo siempre estuvo en ese lugar. Para nuestro perito no hay una... El estuario al que usted hace referencia a ese lugar,
no es únicamente ese lugar físico, sino que también puede abarcar el partido de Villarino, porque es una zona que comprende los dos partidos. Así que claro, puede ser tranquilamente que haya sido puesto ahí y después llevado. Para nosotros no es casual el día 8 de mayo. El día 8 de mayo es donde va el móvil ahí, y el día 8 de mayo donde se activa su WhatsApp, la señorita Xiomara Flores, y entendemos que son 8 días en el cual se ha establecido el protocolo del encubrimiento para después tener estas cuestiones acá cuando pase el tiempo, ¿no? ¿Cuántos fueron los peritos que estuvieron allí presentes, Aparicio? Son 13 o 14 peritos del EAF. Realmente no le puedo decir porque de la reunión la voy a tener con Virginia Kremer en un momento vía Zoom. Nosotros estamos en Bahía Blanca, pero no tengo más precisiones. No, pero ¿sabe por qué va mi pregunta? Porque querría saber si además de la perito que pusieron ustedes, que firmó en disidencia, como recién nos contaba, ¿el resto de los peritos estuvieron todos de acuerdo o no? Lo que me cuenta la perito, yo no estaba, es que en ese informe, obviamente que están todos ya firmando, pero cuando empezó a preguntarle a algunas peritas, tuvieron dudas y como que fueron presionadas por los otros peritos para que sostenga la homogeneidad o la unanimidad de la firma en ese pero informe. Pero firmaron. ¿Usted lo que dice es que sufrieron presiones para firmar este informe? Yo estoy diciéndole un comentario que me hace la perita de parte, en el cual, en algunos aspectos, si bien todos firmaron unanimidad, ustedes imagínense que es un informe de 75 páginas, que está todo firmado en unanimidad, y cuando empiezan a hacerle preguntas ya no hay tanta unanimidad, y bueno, me parece que es algo que ya, no le quiero decir armado, porque está mal la palabra, pero tal vez consensuado un poco a la fuerza, a la presión, y habrán firmado todo. Después van a tener, lo que quiero decir, que el tiempo se venga a las cosas que no se hacen con su colaboración. Y todas esas explicaciones que firmaron y escribieron, las van a tener que volver a decir en una audiencia oral. Eso no hay problema. Claro. Que escriban todo lo que... ¿Le puede contar usted a la gente, doctor, si efectivamente ya a esta altura de la investigación hay algún policía procesado con prisión preventiva o está la imputación que hicieron ustedes? Y a partir de esto, ¿puede cambiar el temperamento que ha tenido la Fiscalía también? Hubo dos pedidos de imputaciones hechos por el fiscal de una manera tan incorrecta que estaban condenados de antemano al fracaso. Esos pedidos de detención eran por dos WhatsApp de Sosa, que es el que está en la foto, con Currubinca, donde Sosa le dice: quédate tranquila, Janita, que nadie sabe que fuimos nosotros y aparte hicimos lo que nos dijo el jefe. Esos pedidos de detenciones la jueza no se los dio, obviamente que no nosotros. Cuando nosotros volvemos de Buenos Aires, ahí sí volvemos ya con la designación de dos fiscales que intervienen, que es una especie de triunvirato, para que se entienda. No es que hay uno solo que manda, sino tres fiscales. A partir de ahí hubo un giro de 180 grados, a partir de ahí aparecieron pruebas que no aparecían antes, como el informe de hace poquito, si se hace, que le dicen a Sosa, si se hace el pajero, bajalo. ¿Qué significa? Si discuten con vos, y traelo a la comisaría. Entonces está ese informe ahí también, que antes, mire qué casualidad, no había aparecido. Aparicio, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Caraba, la seguimos en un ratito, dale, porque de aquí nos vamos a ir rápidamente a Casa Rosada. Ustedes saben, se espera para las 5 en punto de...